¿Qué va, chavales? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Bienvenidos a Potion Tycoon. Un simulador de pociones salió hace unos cuantos días. Salió, me parece, hace una semana, el día 13 de marzo, más o menos. Estamos a 19. Y tiene bastante buena pinta. Creo que tenemos que gestionar como una especie de mazmorra de pociones, ¿vale? Automatizar desarrollos, automatizar cosas. Podemos tener, me parece que como goblins o algo así a nuestro servicio, que van haciendo las cosillas y tal. Y todo lo que conlleva un simulador de este estilo, ¿no? Empezamos desde nada y vamos creando cositas y progresando, mejorando. Vendemos más caras las pociones, lo típico, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, recordaros que no cuesta nada suscribirte y dejarte un like. Coño, que es un gesto muy bonito, ayuda bastante a todos los canales, a todo el mundo. Muchas gracias. Y activa las notificaciones también, ¿vale? Que no cuesta nada. Nos vemos, no, coño. Es como si estuviera terminando el vídeo. ¿Nos vemos de qué? Vamos a darle, nueva partida. Un nuevo partida de pociones. Only potions. Me lo curro que flipas, eh. Ingenius. Ah, vale, se llama Ingenius, espíritu amistoso. Ey, parece que podría llegar muy lejos en el mundillo de las pociones. ¿Quieres que te ayude a poner en marcha tu nueva tienda de pociones? Activa el tutorial, obvio. Vale, ¿qué pasa? Deja que te dé la primera noticia. ¿Ves esa pequeña tienda de pociones? Pues gracias al nuevo programa de apoyo a emprendedores del ayuntamiento, es tuya, totalmente equipada. Ok, usa el ratón para acercar y alejar, flechas ratones para mover. Ok, vale. Impresionante, ¿no? Hay más. Una subvención monetaria de parte del rey. Vale. Ingredientes de alquimia. Sitúa el ratón en este palé para inspeccionarlo. Ajenjo, copa de mago, mandrágoras. Vale. Los ingredientes se utilizan para fabricar pociones. Para fabricar una nueva poción, primero necesitas un diseño, que consiste de una fórmula y un recipiente. Coño, con la mosquita de los... ¡Pesado, loco! Puedes consultar todos tus diseños en la pestaña pociones de tu libro. Genius Skelet, bajo coste repelente de esqueletos. Fórmula, ajenjo, encurtido y mandrágora. Seleccionar poción. Espérate un momento. Selecciona la poción de la lista. Nada. Vale, ¿qué lista? ¿Qué lista? Ah, vale, aquí. Me está rayando. Encurtido, vinagrera. Si necesitas ingredientes procesados, aquí verás los puntos para enlazar el equipo de procesado. Ajenjo. Vale, estas son las dos formas de que se puede hacer. Encurtido, ok. No tenemos ese tipo de maquinaria, así que no hay mucho que podemos hacer por ahora para... Ok, aprobar el plan de producción. Dale. Bien, se ha enviado. Veamos qué tal. Si algo no va bien, recibirás un mensaje en el panel de notificaciones. Aquí. Míralo. Lo se llama Flick. Aprendiz asistente. Tarea actual inactivo. Falta un ingrediente, ajenjo. La poción no puede mezclarse sin un ingrediente procesado. Para que aparezca necesitamos construir la máquina de procesado correspondiente. Ahora el menú maquinaria de producción, allí la encontrarás. Hostia, complica. Tío, con la mosquita, la maté. Encuentra la vinagrera y colócalo en cualquier lado, en cualquier lugar bajo el suelo. Si no queda espacio de colocarlo, puedes reconfigurar las estancias en el menú de construcción. Vale. Lo pongo aquí mismo, al lado, ¿no? Ahora estamos en el modo construcción. Puedes añadir, mover, eliminar cualquier cosa. Confirma, vale, acepto. Vale, el tío lo construye. Mira, van aprendiendo y consiguiendo puntos. Tiene energía, experiencia, jornal, ánimo. Llevando ajenjo a la madriguera, a la vinagrera. Madriguera, ¿sabes? A ver. Ahora el menú de la marmita. Encuentra la poción en la cola y activa su plan de producción. ¿Dónde era? Aquí. Plan de producción. Joder, me estás sin vínculo. ¿Qué hago? Vinagrera, ¿no? Lo vincula a la vinagrera. Si tienes varias máquinas que pueden servir para el mismo proceso, siempre puedes asignar manualmente cualquiera de ellas. Comprueba que vinagrera está ligado al encargo de producción. Ya estaría. Vinagrera, ok. ¿Eso qué significa? ¿Te has fijado en que el aviso ha cambiado de rojo a amarillo? Sí, eso quiere decir que el problema se ha solucionado. Vale. Vale, otro problema rojo, ¿no? Un problema con la vinagrera. No hay empleados cualificados disponibles. Necesitas a un operario, aprendiz o superior. Empleados, aspirantes. Operario.
Vale. Contratar. Con esto tu producción debería de volver a funcionar. Recluta más empleados cuando tengas más trabajo que cubrir. Pronto necesitarás a un alquimista y un vendedor. Presta atención a tus puntos Tycoon. Los necesitarás si quieres contratar a más empleados. Por último, necesitarás una embotelladora. Asegúrate de que la embotelladora está disponible. Vale, estos son los puntos Tycoon. ¡Déjame ver! ¡Bobo! ¡Cállate ya! Sin asignar. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? Vale, acabo de embotellarlo. No hay empleos cualificados disponibles. Necesitas un alquimista. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres un operario y tú? Asistente. Vale, necesito un alquimista, entonces. Alquimista. Ahí está. Vale, supongo que este tío terminará, ¿no? Está lindo esto. Y este es el vendedor. Este es el que compra, ¿no? Saliendo cascarrabias. ¿Vale? ¿Cómo lo embotelláis? Mandrágora. Sin asignar. ¿Yo qué sé? Cuque. A ver, entiendo que... Ya está, ¿no? Se está fabricando, esto se está encurtiendo. Vale, y luego tendrán que embotellarlo. A ver. ¿Qué hacéis? Vale, estos son los materiales. ¿Cuánto le queda a la poti? Vale, le queda poquito. A ver. Pues en terminada, la embotellas. Ahí, ahí, embotellando. Vale, coño, está yo rayado. Yo, bueno, ¿vais a embotellar o qué pasa? Podemos acelerar un poquito. Ya está, ¿no? Poción embotellada, aquí está la caja. Ahí está. Expositor para venderlas. Vale. Genius Skelet. Hay tres tipos de pociones: salud, suministros o hechicería. Cuando las pones a la venta, esto amplía la selección de cada categoría y atrae clientes interesados en ella. Vale, ¿esto qué es? Fama, hechicería, vale. La fama sube un 5%. Rastreaje de fama de cada categoría en cualquier momento para comprobar que tiene... Vale, a ver. Tío, dejadme ver las cosas que me estás pidiendo. En lugar de saltarme al siguiente, coño. ¿Qué es esto? Vale, ok. No es una sección. Para que la luna tenga al menos las siguientes opciones. Vale, esto ya lo iremos viendo. Ingredientes. En el inventario nos muestra todos los ingredientes disponibles, tanto procesados como sin procesar, junto a la cantidad de la que disponemos en barriles. Pero ¿cómo podemos reponerlos antes de que se agoten? Semillas. Ah, podemos plantar. Tenemos semillas sin plantar, estas tres, ¿no? ¿Y esto? Hierbas. Wow, ¿qué es eso? Los equipos de cultivo. Estos de aquí abajo. Sin asignar. Elegir. Copa de mago. Uno de tus ingredientes acaba de germinar y pronto comenzará a crecer. Cuando madure, tus empleados lo cosecharán y lo almacenarán. El ciclo de crecimiento continuará hasta que quites la semilla o la sustituyas por otra. ¿Te importa plantar los otros dos ingredientes en los equipos restantes? Viene alguien, a comprar. Ah, pues no. ¿Puedo volver a plantar? No, tiene copa de mago, ¿no? Supongo que sería aquí, invernadero. Mandrágora. Y aquí, ajenjo. Bien, ¿no? Vale. ¿Puedes quitar esto de aquí, por favor? Vale. Enhorabuena, debería cubrir todo lo que necesitas en cuanto a los ingredientes. Una semilla que solo permite adivinar un único ingrediente. Necesitarás más semillas iguales para cultivar ingredientes de mayor cantidad. Los objetivos y los encargos célebres suelen otorgar semillas. Los mercaderes ambulantes también pueden tenerlas a la venta. No desaproveches ninguna oportunidad. Vale. Y hablando de objetivos, innovar o morir. Pueden resultar muy útiles para guiarte y seguir tus progresos.
Cada objetivo activa con una lista. Vale, lo típico, ¿no? Con una sola poción, tu probabilidad de éxito es muy escasa. Cada cliente tiene una necesidad. Ok. Ya conoces cuál es tu siguiente objetivo. Crea una nueva poción. Aplica tus conocimientos para lanzar tu segunda poción. O busca ayuda. Modo información. Ok. Vale, vamos a crear otra poción. Pero esta vez lo haremos siguiendo tu propio diseño. ¿Quieres que te guíe durante el proceso? No. Vale, quiero crear una sola poción. Cuando esto ocurra, se irá a descansar la habitación y dejará su tarea actual sin terminar. ¿Vale? Las tareas asignadas manualmente no se cambian automáticamente durante el descanso. Si deseas completar la tarea sin sufrir retrasos, puedes elegir alentar al empleado en su panel de información o en un libro de cuentas. Los empleados calientes aumentan temporalmente su energía y su velocidad a costa de puntos Tycoon. Ten en cuenta que solo puedes alentar una vez cada empleado antes de que se vaya a descansar. Vale, tenemos que hacer una nueva poción. Diseño una nueva poción. Sería aquí, ¿no? Vale, ¿cómo diseño una nueva poción? ¿Cómo diseño una nueva poción? Vinagre. Tu producción se ha detenido en producción 1, vinagrera. ¿Por qué? Ah, porque está descansando, ¿no? El tipo este. Habitaciones llenas. Está embotellando, perfecto. Uno de tus empleados se ha puesto de mal humor y no va a trabajar como se esperaba. Lo más probable es que su moral haya decaído debido a las deficientes condiciones de trabajo de la estancia. Puedes comprobar la moral de cada empleado y el nivel de la estancia que necesitas si lo inspeccionas. Cascarrabias, energía menos 11. También puedes consultar el nivel de la estancia de las inspecciones. Vale, ok. A ver. Uso de la estancia. Calidad de la estancia, 0. Estilo de la estancia. Vale. ¿Y cómo la mejoro, tío? Vale, modo construcción. Habitaciones, dormitorio, sillón. Un silloncito. Dormitorio. Igual que esta, ¿no? A ver, decoración. La pongo bonita. Momia. Artefactos. Esto no sé lo que es. Investigación. Marmita de investigación. Esto hay que instalarlo, ¿no? Vale, ¿dónde lo puedo instalar? No me deja. ¿Por qué? Alquimista aprendiz o superior. ¿Por qué no puedo poner eso, gente? No entiendo por qué no puedo poner una de investigación. La necesito, ¿no? Para poder desarrollar una nueva poti. Departamentos, tienda. Maquinarias de producción, cristales, caja de no sé qué. Construcción de estancias. Ah, mira, puedo ir hacia abajo. Gruta. Escaleras. Gruta. Sala. ¿Cómo pongo las salas? La gruta sí me deja ponerla, pero... ¿What? ¿Qué? Vale, que alguien me explique cómo desarrollar una poti. Pues quiero poner la mesa de investigación, pero no tengo ni puta idea. Tengo ahora mismo mis empleados. Aprendiz asistente, alquimista y operario. Cuque no puede trabajar, la calidad de la estancia es baja. ¿Quién es coño es Cuque? ¿Tú eres Cuque? Flick. Cuque, está hecho polvo. Pero bueno, se ha dormido. Pero que alguien me explique qué está pasando. Un sillón aquí, ¿no? Ahí viene la gente. ¿Le pongo otro de estos? Pues si este ni lo usan, no estoy entendiendo nada. Ok. ¿Pero cómo produzco otra, tío? Tu cola de cliente se ha detenido en tienda 1, mostrador. No hay empleados cualificados disponibles. Necesito un vendedor. Ah, vale. A ver, aspirantes, vendedor. Vale, ya tengo un vendedor. ¿Dónde está?
Ahí viene. ¿Tú quién eres? Este es el que quiere comprar, ¿no? Vale, ahí viene. ¿Tú piensas hacer algo? Vale, han descansado. Le vende las potis. ¿Me ha comprado algo? No me ha comprado nada. Esto es un cliente. Vale, ¿qué le estás vendiendo? He ganado algo de dinero. Vale, pero chicos, ¿cómo? Inicia la producción de una nueva poción en una marmita. Marmita, vale. Pero es que no me deja, tengo la misma todo el rato. Vale, encurtido de ajenjo. Este está dormido, este gilipollas. Compro un segundo armario y colocar un nuevo producto en un armario vacío. Diseño otra poción y ponla a la venta. Vale, es que he quitado el tutorial y no me estoy enterando, tío. Y esto es una cara nueva en la ciudad. Economía se alza, pociones para todos. Vale, ok. Franjas, pociones, a ver, pociones. Solo tengo esta, ¿no? Quiero desarrollar una nueva, tío. Debes colocarlo en una estancia de investigación o en una estancia vacía. La convertiré en una estancia de investigación. Ok, pues vamos a hacer sala, ¿no? Bueno, gruta, no, escalera. Esto aquí 100%, ¿vale? Y supongo que una gruta. Vale, y ahí puedo construir una de investigación. Bien. Aceptar. Vale, entonces, está construyendo. Hostia, me da un poco de toque que no conecte aquí, ¿eh? Vale. Esto lo ha convertido en una sala de investigación. Venga, a trabajar. Cookie no puede trabajar, la calidad de la estancia es baja. Cállate la boca, coño. He vendido dos potis. Pócimas Usher es la líder del mercado. Remedios Audeleir, soluciones Lugo, Only Potions. Hostia, ha venido un montón de gente y se ha ido al carajo, ¿sabes? Porque no pude venderles nada. Entonces, aquí. Wow, ¿qué es esto? Recorchos, ¿cuántas pociones? Este árbol de investigación contiene tres ramas tecnológicas: botellas, producción y mobiliario. Cada una representa varios objetivos a desbloquear. Cada objetivo muestra el trabajo necesario, su precio en puntos Tycoon y su recompensa. Elige el rama que quieras haciendo clic sobre uno. Vale. Yo quiero nuevas pociones. Destreza, veteranía, maestría, gran maestría. Tapones sencillos e inusuales. Aumenta ligeramente el aspecto del recipiente. Conducto de ventilación, zona segura. Tanque de fermentación, infusor. Pero ¿cómo diseño el nuevo poti, tío? Eso no es. ¿Pero cómo diseño un nuevo poti? Por favor, que alguien me explique. Vale, ¿puede ser esto? Ah, que era aquí, tú, alquimia, diseña pociones. Es que claro, si no haces el tutorial. Gerier, gilipollas. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Escaldado? ¿Secamiento? ¿Qué cojones estoy...? ¿Qué es esto? Añadir un efecto. ¿Qué? Un momento. Tengo ajenjo, copa de mago y mandrágora. Semillas en almacén. Fórmula inviable. Atractivo básico 0%. Hongos. Copa de mago. Hierbas. Todas. Vale, si hago esto. Y hago esto. Y hago
esto. Todavía no puedes añadir otro ingrediente. Has alcanzado el máximo de componentes. Tu poder arcano que puedes consultar. Puedes mejorar tu poder arcano. Vale. No entiendo nada. Añadir un efecto. Vale, cualquiera de esos, ¿no? A ver. ¿Tengo alguno de esos? Tengo el hueso. Vale. Ah, vale. Y añado un elemento. Fuego, agua, sombra o piedra. Este, por ejemplo. Poción de nigromancia. Vale, vale, no lo estaba entendiendo. Hay que leer, hay que leer. Demandada, amargor, hechicería, impura. Vale, ¿cómo la hago? Terminar. Ah, puedes diseñar el tapón y todo. Tapón con corcho, recipiente. Esto es lo único que sé hacer por ahora, ¿no? Publicidad ninguna, adornos. Gastos de producción. Botella, un pavo. Tapón 0,5, adornos, nada. Jornales, nada, total 1,5. Precio de venta. Beneficio 3,5. Claro, cuantas más cosas le pongas, más le puedes aumentar el precio, porque aumenta su atractivo. Nombre de la poción. Poción de nigromancia, coño. Ya está. El atractivo de esta poción es tan bajo que es improbable que se venda. ¿Qué coño hago? ¿Y cómo le cambio eso? Bueno, chicos, no puedo hacer nada. Ya está. Hemos diseñado una nueva poción. Vale, y la voy a poner aquí. Aquí, nigromancia. Me pide mandrágora en encurtido, vinagrera 1, ¿vale? Copa de mago, escaldado. Olla de, vale, hace falta una olla de hervido. Aquí, olla de hervido. Olla de hervido. Uy, no tengo sitio para ponerlo. La pondré aquí abajo. Es que ahí abajo está muy lejos. Vale, voy a ponerla aquí. Y esto lo voy a mover. ¿Puedo moverlo? Mover. ¡Quita, coño! No me deja. No me deja moverlo, ¿eh? Voy a hervido. No puedo. ¿Será porque? Porque la. Ah, vale, ahora. Creo que porque la estamos utilizando, ¿eh? Porque no me la has movido, coño. Pues un Tancun ha dado un error. Vale, he repetido todo, ¿vale? Porque. Yo qué sé, se cerró el juego. Cuando intenté mover la marmita. Aquí, poción. Poción de nigromancia. Nos hace falta vinagrera 1. Esto es la vinagrera, ¿no? Olla de hervido 1. Entonces, el encurtido y eso. Esperando. Igual haría falta otra de estas, ¿no? Vamos a poner otra de esas. ¿Dónde está? Vinagrera. Vamos a ponerla aquí. Ok. Entonces, aquí podemos poner. Vale, me estoy quedando sin dinero y te dice que puedes pedir un préstamo. Aquí, el encurtido. Que hagan siempre esto, ¿no? Que hagan siempre esto. Y aquí, que hagan el otro. Ya estaría. Ok. ¿Qué pasa aquí? Empleados ocupados. Vale, 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 vale. Compra un segundo armario. No, no tengo más dinero, ¿eh? Invernadero. Expositor. Dormitorio. ¿Dónde es el armario? ¿Qué cojones es el armario, tío? Un segundo armario, supongo que es esto. ¿Esto es un armario? Expositor de roble grande. Mostrador. Supongo que es eso, ¿no? Coloca el nuevo producto en un armario vacío. Vale, supongo que es este, expositor de... Ok. Tiene que ser eso, ¿no? Tienda. Mostrador, ¿no? Expositor. Vale, yo supongo que es eso, ¿no?
A ver, craftealo. Mira, está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo. 4 de 5, era esto. Perfecto. Aquí la poción de nigromancia. He aprendido solito. Buenas noticias, acabas de cumplir tu primer objetivo y desbloquea unos cuantos más. Los objetivos se organizan en 3 sendas distintas. Consultarás en la página de objetivos. Ok. Senda de la fama, senda del servicio y senda del conocimiento. La puta que te parió. Vale. La del conocimiento te pide. Vende una caja de pociones de hechicería. Aquí. Una caja de pociones de salud. Vale. Vas uno por uno, ¿sabes? Es como el modo historia, vamos. Vale, que sí, coño, que ya lo leí. Déjame en paz. Hostias. Y aquí pones las pociones de... Vale, ok. ¿Nos hace falta peña? Vamos a acelerar un poco todo, ¿no? Saca sin poción de nigromancia. Tu producción se ha detenido, no sé qué. Hostia, te vuelves loco con esto, ¿eh? Escaldado. Mandrágoras encurtidas. Vale, aquí está sacando mandrágoras. Mira, mira cómo van creciendo, qué lindo. Esta es la mandrágora, ¿no? Sí. Van creciendo poco a poco. Habitaciones llenas. A ver, alquimia. ¿Podemos desarrollar otra más? Por ejemplo, con esta hicimos ya el hueso. Le podría añadir... No tengo, es que no tengo otro símbolo. Porque no tengo más más productos, ¿sabes? La copa de mago añade elementos. Y el ajenjo también añade elementos. Sin embargo, la mandrágora te añade un efecto, claro. Cuando tienes más semillas, cuando tienes más cosas, hongos, puedes crear nuevas pociones. Vale, ya lo entendí. ¿Y qué es esto? Inspector real. Su majestad te ha confiado esta parcela con la esperanza de que un día tu tienda sea elegida como la nueva tienda de pociones real. El mayor honor posible en el mundo de la alquimia. Sin embargo, hay otros que buscan reclamar ese honor. Tendrás que darte prisa si quieres hacerte con la victoria. Tu primera prueba consiste en demostrar tu valía como mercader. Para ello, cumple un objetivo de una senda de tu elección y vende 30 cajas de pociones. Muertos, ¿no? Vale, a ver. Está escaldando el esto. Y aquí, esto está listo ya, casi. Está llorando. ¿Puedo azotarles o algo? Trabaja, hijo de la gran puta. Es que no entiendo. Estáis todo el rato llorando. Trabaja. Cascarrabias. Quiero hacer una poti de nigromancia para verlas. Vale, eso ya estaría. ¿Qué le falta? Alquimista aprendiz o superior, vale. Ahí viene. Ya tiene todo, mira. Tiene los dos, venga, a trabajar. Ahí está la poción, así no sé. Perfecto, quiero hacer esto, ¿vale? Y lo dejamos. Poción de nigromancia, míralo. Están todos en la mierda. Voy ganando dinero, pero de a muy poquito. Ahí está, hay que embotellarla, ¿no? Lo recoge. Supongo que sube aquí, el embotellado. Ya tengo mis pociones de nigromancia. A ver. Ahí están. La fama sube un 5%. Vale, yo creo que los empleados se quejarán, pero cuando suben aquí, descansan y a tomar por el culo, ¿no? ¡Ah! Vale, espérate un momento. 1, 7, ¿eh? La más vendida. Vale. Porque no dio tiempo a vender esta. O sea, yo puedo coger esta porquería. Esto también. Y ponemos cosas mejores. Dormitorios. Así mucho mejor, ¿no? A ver. Ahora todos los empleados tienen su dormitorio. Supongo que estarán contentos con eso. Y esto lo puedes decorar, ponerlo bonito. ¿Están todos descansando o qué? Copa de mago, ajenjo, pociones. Tenemos un montón de potis. Podemos parar esta producción, realmente, ¿eh? ¿Podemos subir el valor de las pociones?
Pociones. Cargar fórmula sin almacenar. Producción. ¿Cómo puedo subir el valor de la poti, tío? Bajo coste, no sé qué. A ver. Vendedor de ingredientes. Esporas de dedo de hombre muerto. Se puede plantar. ¿Ah? ¿Y qué hago? Aceptar. 116. No. Se va con la alquimia. A ver. Ah, esto nos va a dar una poción nueva, ¿eh? Y ahora, si le añado. Perdón, me he salido. Vale, ¿qué puedo hacer ahora? No puedo hacer nada. Tendría que añadirle un elemento, pero no me deja. Vale, ¿qué te ven? Lo que quiero es cómo subo el valor de la poti, tío. ¿Cómo subo el valor de la poción? ¿Sabes? Tiene que haber una forma. Ingredientes. Franjas. No sé cuánto. Empleados. Materiales. Pociones. Aquí quizá. Fórmulas. Vale, no. Ah, mira, con el dedo de hombre muerto, si le añado, por ejemplo, fuego. Poción de labia. Qué guay. Y podríamos hacerla también, ¿no? Vale, pero sigo sin saber cómo subir el precio. Tiene que ser aquí, ¿no? En el estante, en el mostrador. No, no quiero contratar a nadie. Pues no sé cómo subir el precio de la poti, chicos. No tengo ni puta idea. Pero bueno. Gente. Potion Tycoon. Está divertido, ¿vale? Está guapo. A la gente a la que le gusten esta clase de juegos de gestión. Depósito de suministro. Consigo un artefacto aleatorio. A ver, me da un artefacto. Amuleto de plenilunio. Aumenta un 25% el tamaño de la cosecha de todos los hongos que crecen en la misma estancia. Bien. Ya lo tenéis a la venta. Lo podéis jugar ya. Está bastante guapo. Está muy divertido. A los que os gusten estos juegos de gestión, os vais a pasarlo como un niño, ¿vale? Tenemos aquí poción de nigromancia. La mejor opción a día de hoy. El lanzamiento ha sido todo un éxito moderado. Poción de nigromancia es ahora en boca de todos. Aumento de fama 3% durante 2 días. Una cara nueva en la ciudad. Pociones para todo el mundo. Vale. Está guapo, chicos. Espero que os haya gustado. Recuerda que puedes dejarte un like. Coño, que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Chao.